Colapso del puente de Chirajara. Aspectos geotécnicos. Si es un tema que te interese, quédate por aquí. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de Geotecnia Online. Gracias por estar por aquí. Si es la primera vez que estás en este canal, te invitamos a suscribirte e igualmente a darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos. Con esto fuera del medio, entonces vamos a pasar al tema que nos ocupa. El primer aspecto que quisiera mencionar es que tenemos un vídeo de una serie, o sea que este es el segundo de todos los vídeos, que lo voy a colocar acá para que ustedes lo puedan ver, donde presentamos en el mes de enero de este año una parte geotécnica referenciada a un trabajo de un gran profesor de Colombia que se llama el profesor Jaime Suárez. Igualmente, la presentación que vamos a hacer ahora está referenciada a un segundo trabajo que él hizo. Vamos entonces a pasar al aspecto principal de este informe. Corfi Colombiana, el día 27 de abril de 2018, presenta este comunicado donde habla que el colapso de la Torre B del puente Chirajara fue determinado por una firma que han contratado. La firma se llama Mojewski Matters y ha hecho un estudio forénsico de la caída del puente. Concluye de una forma principal que se trata de una deficiencia en la capacidad del tabique de la losa cabezal debido a una suposición incorrecta, error de diseño respecto a la resistencia proporcionada por el tabique. Esto puede ser verdad parcialmente, pero hay un aspecto yo creo que no se ha visto con suficiente profundidad y se refiere al aspecto geotécnico. Miremos este vídeo. Desde el pasado 15 de enero, fecha en la que se registró la caída del viaducto Chirajara, evento que le causó la muerte a 9 trabajadores, el concesionario contrató a la firma norteamericana Mojewski & Masters para que investigara las causas del colapso de la Torre B del puente. Aunque hasta mañana se presentara el mencionado informe, CMI conoció que los expertos determinaron que la falla fue por un error conceptual en el diseño, razón por la que será necesario demoler la pila C que quedó en pie, tal y como lo indicó esta semana la Agencia Nacional de Infraestructura. Asimismo, el informe revela que la cimentación no presenta daños y que los materiales cumplen las especificaciones. Por otro lado, QVE, aseguradora con la que Gisaico, empresa subcontratada por Coviandes para realizar el proyecto, contrató la póliza de todo riesgo construcción, adelanta también una investigación de las causas para determinar por cuánto monto deberá responder por el colapso del puente, el cual había sido asegurado por 86 mil millones de pesos. Y aunque eso aún no se tiene claro, lo que sí se sabe es que los recursos para el nuevo proyecto son total responsabilidad del concesionario. El profesor Jaime Suárez, en febrero del 2018, específicamente el 5 de febrero, nos regala esta presentación. Esta presentación la voy a dejar colgada de abajo para que ustedes la puedan descargar y poder leerla con calma. Él se plantea la siguiente idea. ¿Cuál fue el mecanismo de colapso del puente de Chirajara? Nótese que esto es en febrero, antes del que se hiciera el informe del colapso que hizo la firma forénsica, que está enfocada únicamente en la estructura. El profesor Jaime Suárez, pues muy inteligentemente, igual que hicimos en la presentación anterior, presenta el detalle de la geología del puente de Chirajara y nos muestra el sitio donde colapsó. Vamos a analizar esta geología un poquito. Esto es una ladera que tiene un depósito coluvial. Esto quiere decir que son materiales que han sido deslizados de la parte superior, o sea que vienen bajando por la ladera. Hay después una capa de filita meteorizada y después la filita que está intacta con su rebusamiento y sus ángulos de la complejidad de la estructura que eso tiene. Para poner las cosas en contexto, esta pila es un caisson hueco que fíjense ustedes que tiene 20 metros metidos en un depósito coluvial y después tiene 5 en la filita meteorizada y 7 en la filita que está en buenas condiciones. Entonces, para soportar esa pila, vamos a decir, se colocaron estos anclajes que están aquí, que son anclajes activos. Lo vamos a ver ahora con calma, ¿no? Fíjense ustedes que, imagínense la cantidad de empuje que tiene que haber aquí. Aquí hay un aspecto geotécnico sumamente importante, donde tienes una estructura que está anclada y para soportar el deslizamiento de estos materiales que están aquí, se han colocado todos estos anclajes.
Entonces, aquí vemos la complejidad de hacer un puente en estas geologías que nos tocan a nosotros en el trópico, ¿no? Donde tenemos esas laderas tan inclinadas y tenemos estas condiciones tan difíciles. El caisson único de cimentación se le colocó unos anclajes hacia adentro del talud, tal y como están demostrados en este dibujo que está aquí. Esta es la ejecución de la obra y esos anclajes se colocaron en 9 niveles, son anclajes de 50 toneladas nominal o de la carga de cada una de las anclas. Aquí está en la fase de la ejecución, ¿no? La ejecución de esos anclajes que están sosteniendo esta estructura de cimentación que tiene pues más de 20 metros. Entonces, el caisson este que está aquí trabaja realmente como una estructura de contención con unos anclajes. O sea, es un elemento que está rígido, oponiéndose a los deslizamientos de ese depósito coluvial con que tiene que soportar todas las cargas de esta masa que están aquí. En este tipo de materiales es bueno notar que como son filitas, pues aquí hay ángulos de rozamiento que son bastante complicados de determinar porque no es la masa que se está deslizando, sino son bloques que están deslizándose uno sobre otro. Y esos ángulos de rozamiento, como conocemos por los experimentos, hay un trabajo de grandes profesores, si me escriben abajo alguien, yo con mucho gusto les referencio. Aquí hay unos rozamientos que disminuyen en función de los desplazamientos. Entonces, estos números teóricos pues pueden verse reducidos en la realidad, ¿no? Entonces, en las condiciones del coluvión de esa ladera, ¿no? ¿Es posible que se haya presentado un deslizamiento horizontal? Esa es la pregunta que hace, o una de las preguntas que hace el profesor Jaime Suárez. Pareciera razonable, ¿no? Fíjense la inclinación, la colocación de este caisson y estos anclajes, los empujes que tú tienes aquí. Esto es un elemento rígido que está soportado por unos anclajes que están en la filita. Aquí hay cosas elásticas, ¿no? Tienes tensiones que van a producir deformaciones a esos anclajes. Y esos anclajes hay que recordar que van a trabajar en un solo sentido porque ellos no tienen rigidez en el otro, ¿no? O sea, no tienen ninguna capacidad de transmitir sino fuerza en una sola dirección. Seguimos adelante. Este es la pila. Fíjense, aquí están los anclajes colocados en la parte interior. Y el profesor se pregunta, ¿qué le ocurre al puente si se distensionan estos anclajes o si falla alguno de los anclajes que sostiene el caisson contra el coluvión? Entonces, aquí se ve que no hay únicamente un error de diseño, como se dice en la parte estructural, sino también hay un error posiblemente de criterio de falta de respeto por la ingeniería geotécnica, ¿no? Aquí hay una falta de respeto porque estas fuerzas naturales que están aquí ocurriendo, pues van a estar aplicadas en esta estructura. Entonces, aquí tenemos el diagrama de la deformación horizontal del caisson cuando tiene el momento flector. O sea, aquí tienes el punto débil donde ocurrió la falla, el elemento de pandeo. Entonces, eso da una resultante que da una fuerza hacia dentro del talud. Esa fuerza hace que se distorsionen esos anclajes. Esos anclajes no son sino rígidos en una sola dirección. Entonces, como están aquí unos cables que están tensando, esto está libre de moverse hacia adentro. Ese momento genera una fuerza horizontal de una gran magnitud en este punto. Y como ese es un punto semiflexible que está unido a este terreno, pues fíjense ustedes a lo que nos estamos presentando. Entonces, el profesor Suárez, pues inteligentemente plantea una hipótesis que en los informes que existen no se ha analizado con profundidad. Unos pocos centímetros de movimiento horizontal serían suficientes para que esta unión se convierta en un elemento débil. Entonces, tienes no un punto débil, sino tienes dos puntos débiles. Parece que hay evidencia en el sitio que demuestra que esta fue así. Lo que pasa es que no fue investigado con suficiente intensidad. Se dio la causa del caso estructural, pero no se miró la hipótesis del posible movimiento de la cimentación, que habría que refutarlo o confirmarlo si se investigan los casos cómo estaban estos anclajes en la fila superior. Esta es una parte del estudio que no aparece en ningún lado.
pero es muy importante, pues sobre todo para la gente joven que hace este tipo de diseño, que nos tenemos que enfrentar a estas condiciones naturales, ¿no? Como decía el profesor Skempton, ¿no? Ninguna dosis de optimismo del ingeniero va a ir en contra de la fuerza de la naturaleza, por más optimista que sea, ¿no? Aquí tenemos una fuerza importantísima, tenemos una fuerza que va en este sentido y tenemos un elemento que va a estar posiblemente moviéndose y con unos centímetros que se mueva hacia adentro, ya pierde toda la capacidad de trabajo de esos anclajes. Entonces, visualmente no se evidencia el movimiento de la cimentación. Sin embargo, se desconoce si ocurrió desplazamiento, aunque sea de algunos centímetros. Es una estructura que es bastante frágil la que produce un fallo de este tipo. El profesor aquí marca que considera que hay un punto del pie, la falla del pilón. Aquí está el dado, ¿no? Y este es el lugar donde hipotéticamente pudo haber un fallo por momento flector en esta unión que está aquí en esta parte de aquí abajo. Claro, eso no está demostrado, sino simplemente son hipótesis. Hipótesis que tenemos que analizar porque lo importante es aprender de estas cosas. Aquí ven los elementos de cómo quedaron los elementos de la pila después del colapso. Hay dos fotos superpuestas. Hay una foto que estaba tomada del elemento en ejecución y después cómo quedó en el piso, ¿no? Y cómo están los elementos 1, 4, 7, 6, ¿no? Este elemento que está aquí cayó aquí, este que está aquí, este elemento que está aquí 1 está en este sitio, ¿sí? Entonces aquí y podemos a lo mejor inferir de que aquí ha habido unos desplazamientos en el sentido ese. Lo que pasa es que sigue siendo una hipótesis, ¿eh? Lo que habría que estudiar son los anclajes en la parte superior. La explicación de la falla estructural en su momento de la empresa mexicana Mexpresa dice que en el punto 2 del informe que ellos presentaron que no hay evidencia de que haya sucedido un problema de inestabilidad de la ladera provocando el posible asentamiento de la torre. Bueno, eso no lo sabemos, ahí no hay instrumentos, pero ese punto sin dudas es frágil. Quiero volver otra vez arriba porque esto es importantísimo, ¿no? Miremos este diagrama, ¿no? Tenemos un depósito coluvial que está empujando hacia acá, que hemos tenido que colocarle unos anclajes, tenemos una estructura que está flexionando en este sentido y una fuerza hacia acá con el cual estos anclajes pierden su capacidad de tensión. O sea que ese elemento, en vez de estar anclado aquí, al final es un elemento que está completamente libre, apenas empotrado por esta pequeña 7 metros en una filita, ¿no? Una estructura de estas dimensiones. Entonces, el segundo punto es que el punto 3 dice que no hay evidencia de la situación en el caso de Shirahara, porque dice que los anclajes nunca se sobrepasó la sobrecarga a lo mismo. Bueno, esto es algo, un saludo a la bandera, ¿no? Por no decir otra cosa, de que pueda ofender a una persona, pero esto no se ha comprobado, no lo sabemos. Entonces, esa afirmación es cuando todo, pues un poquito poco científica, ¿no? Aquí está la parte estructural, donde lo voy a dejar porque no quiero prolongar este vídeo más. Sí, ahí es importante que dice aquí que no hay evidencia de la falla se produzca por cuestiones geotécnicas, de acuerdo con el registro fotográfico que se aprecia en el cabezal de la cimentación. Esto, vamos, está demostrado que no es una evidencia suficientemente sólida porque hay una hipótesis de un mecanismo frágil que está anclado al terreno que es absolutamente importante de mirar. Sigamos el informe. Aquí están los cables del refuerzo horizontal, ¿no? ¿Cómo está esa estructura, ¿no? ¿Cómo está esa viga colocada para que se vea la fragilidad, ¿no? Esta es la fractura del tablero, ya está la parte estructural, ¿no? Y como dice muy bien el profesor Suárez, hace falta mucho por investigar. Me parece que la hipótesis de la estructura geotécnica o la parte geotécnica no está suficientemente estudiada. Es importante que eso se estudie con cierta precisión porque ayudaría a que en el futuro este tipo de fallos no ocurran.
¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Por favor, dejen debajo sus comentarios. Con mucho gusto los responderé. E igualmente, si les gustan nuestros vídeos, denle like para que el sistema entonces de YouTube los pase a otras personas que puedan estar interesadas en estos temas. Muchísimas gracias otra vez por estar por aquí y les invito a ver estos vídeos que están acá. Y hasta pronto, amigos.